Ahora sí, de Guillermo Gómez Correas, reinante tras el programa corto, y sale a defender su título de campeón de España. Se cae literalmente el pabellón de Parets. Guillermo Gómez Correas, del Club Adrenaje Boadilla del Monte, Federación Madrileña. ¡Qué programa! Increíble, increíble.
no solo el contenido técnico, que es espectacular, sino también el bloque artístico incontestable. Realmente hoy no perdona, campeón regional desde 2018, campeón de la World Cup en 2022, como así en 2023, ganador del Novara Talent Show también, entrenado por Albert Palau y Elba Alonso, con quien celebran ya este programa. Coreografía de Alessandro Spigai, bajo la estética Juego de Tronos. En este programa hemos visto una combinación inicial de triple loop con triple loop, que también ha realizado una I, combinaciones de triple salkov con triple toe, combinaciones de triple flip, doble axel suelto, realmente todos los triples posibles, y cada uno de ellos, ni siquiera un freno, ni siquiera una duda, nada. Programa que sinceramente yo no me imagino que se pueda realizar mejor de lo que hemos visto. Vamos aquí en la repetición, combinación de triple loop inicial. Fijaros la parábola de este solo salto y del siguiente salto, rotación completa, buena velocidad, tanto lineal como angular. Buenos elementos también de coreografía, dominio del espectro corporal, dominio de la flexibilidad, buena interpretación y teatralidad también, elementos originales, buena caracterización del personaje. Realmente hemos visto el pack completo. Aquí, repetición del triple flip, juntamente con el triple toe, sin duda tampoco. Y ya tenemos las notas, que van a ser astrales, 132,21 para la técnica. Impresión artística de 44,26, 176,47 en el programa largo solamente, y un total de 277,93. Y obviamente, primerísima plaza provisional, Guille, campeón de España una vez más.